Bienvenidos una vez más al mejor show de internet. Así es, ya estamos aquí otra vez en el Game Night Show con el Vigos Pérez, con las noticias ya del viernesito, por fin, el día donde tú y tus amigos se van a ir a la peda, porque es lo único que les importa, pinches balagardos, pónganse a hacer algo. Digo, yo juego videojuegos todo el día, pero ustedes pónganse a hacer algo. Sin duda alguna, las noticias del viernesito se vienen mejor que las de ayer, sin duda alguna, y les tengo una recomendación. Ya dejen de ver TikToks, en serio, ya basta. Ayer pasé casi 2 horas de mi vida con puro contenido de mierda, morras enseñando el culo, güeyes con chistes racistas donde nada más le hacen así, que por ese güey se parece a Barbilla Roja, por cierto, y toda clase de Free Fire players que, Dios mío, suscríbanse aquí, neta. Si van a seguir a alguien, síganme a mí, vale la pena. Yo creo que sí. Sin más dilación, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Y yo creo que este video debe llegar a unos 5 likes, así... chido. Comenzamos. ¿Hay algún Fortnite player? Ah, mira, ahí hay uno. Te tengo noticias, amiguito. Tú le entras al Fortnite, que ya de entrada es denigrante, pero encima le entras al Fortnite en Switch. Pues, ¿qué crees, amiguito? Hay un torneo para ti, la Copa Switch número 3. Aquí está anunciada, como la puedes ver. Ahora, ¿qué te traerá la Copa Switch 3 y por qué esto te debería de emocionar? De hecho, no debería de emocionarte. A nadie le emociona. Esta mamada se llevará a cabo el 9 de marzo para todos los usuarios de Switch y les estarán regalando, o sea, si la ganan, supongo. Dice que son como 10 partidas y tienes que juntar ciertos puntos y te darán este skin y la mochila. Siendo sinceros, esto está de la verga. Oh, o sea... shit. El personaje está culerísimo, que me regalen otra cosa. Pero esa no es la única noticia de Fortnite que traigo hoy. En teoría, en Twitter se está rumorando por un pinche video ahí de una tierra con unas hormigas que se viene Ant-Man a Fortnite. Esto no es secreto para nadie, pues ya llegó la Capitana Marvel, Black Panther y por ahí tuvieron una temporada de Marvel. Seguramente se me están yendo 2-3 güeyes, pero ustedes saben qué pedo. Entonces... Fortnite, en teoría, aún es un rumor, pero podría llegar a meter a Ant-Man. Porque Ant-Man es mi superhéroe favorito, ahí tienen otro dato mío. Y además, pues no es como que vaya a jugar Fortnite por Ant-Man. Digo, yo sí fui de los pendejos que compró una skin en su tiempo. No me enorgullezco de ello, pero yo caí en el juego de Fortnite, así que... sí, yo, pero bueno, lo dejé, es como las drogas. De repente caes al fondo... que el fondo en teoría en Fortnite es como ya pagar por absolutamente todo lo que salga. Y de repente pues vas viendo que tu vida pues ves una mierda y tienes que ir subiendo poco a poco hasta que dejas el Fortnite. Seguramente muchos de los de aquí ya están en el fondo, pero amigos, si yo pude hacerlo, ustedes también dejen de jugar Fortnite y pónganse a jugar Shadow of the Colossus, un juego de verdad. Ya dejándome de mamadas, si le quieren seguir entrando, ya saben que este pedo va a llegar a la Copa de Switch y Ant-Man probablemente se viene. Yo les dejo ahí la noticia, mira, la dejo y me rete, ya me voy. ¿Ustedes se acuerdan de Conker? Era como una pinche ardilla, de hecho aquí la están viendo, pero lo cabrón de esta es que era grosera. Hacía, era mucho pito, 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 culo, panocha. Y por eso a todos les gustaba. Esta mamada, aunque ustedes digan, güey, pues qué tiene que diga mucho pito, pito, cola. Salió para Nintendo 64. Nintendo antes, para los chamacos de 13 años que me están viendo, era una consola que tenía prácticamente muchos desarrolladores que hoy en día, no mames, si dicen pito, culo, Nintendo se persina y dice, ay no, en mi consola no. Pero en ese tiempo pues eran otras cosas y Conker era uno de los iconos de Nintendo. Como les digo, esta ardilla grosera cumplió 20 añitos ya. Y los güeyes de Rare celebraron así muy cabrón con muchos videos como este. Sí, esta fue la historia de la ardilla puta, sí. Además de que pusieron en línea unas playeras. ¿Cómo celebramos? Vendiéndole cosas a nuestros fans. ¿Cómo no? Así debe ser. La verdad es que las playeras tienen un diseño bastante chingón. Y para que ustedes conozcan a Conker, chamacos nalgasmeadas, pues éntrele al juego original. No sé cómo le van a hacer, pero Conker era un gran videojuego. Era como... pues son buenas plataformas, pero tenía su... o sea, el cabrón expiraba pinche personalidad así a por montones. Así que entre la Conker festejen sus 20 años. Yo la neta es que no es como que vaya a descargar el juego y jugarlo hoy.
No, no hagan eso. Compren las consolas originales. Oh, no. Es momento de hacer que los sanos de los usuarios de Xbox y Play miren. ¡Oh, ese pinche sordo, mi cabrón! Pues ya tuvimos las ventas del Reino Unido. Yo sé que el Reino Unido no es el mundo entero, pero nos da una visualización de lo que se nos viene para PlayStation 5 y Xbox One Series X y Series S. Microsoft, neta, tus putos nombres son una mamada. Pues ya tenemos aquí las ventas y yo les voy a decir quién va ganando. Déjenme les digo de una vez, no se me emputen, no hagan un desmadre en los putos comentarios, porque ya me veo a los güeyes de Play diciéndoles, a huevo, ganando. Ay, cállense, pendejos. La neta es que no está tan disparejo, pero aquí les traigo unos datillos. Por parte de PlayStation vendió 450 mil unidades, que es poco, pero es poco por ellos, por pendejos, porque no hay. O sea, tú buscas ahorita un Play 5 en Amazon y no hay, se acaban a cada puto rato. Y por parte de Xbox vendieron 310 mil. Ahora, Xbox, esta suma es de las dos versiones, la S y la X, así que tampoco es como que vayan tan bien, porque nosotros aquí sinceramente creemos que la que más vende es la S, cosa que es una competencia nula, porque en teoría el tiro es entre consolas potentes, pero ahora, no vamos a demeritar a Microsoft, nosotros creemos que probablemente en esta generación le vaya a ir medianamente bien, pero el tiro contra Nintendo, ahí es donde tenemos que preocuparnos, porque estos cabroncitos de la gran N vendieron 1.5 millones, verga, ya se los cogió otra vez. Esto es normal, el Nintendo Switch tiene un modelo de negocio ahorita que está funcionando y la pandemia todavía impulsó más a su consola, así que tranquilos, tranquilos, Nintendo ahí va, seguramente se va a llevar la generación, desde aquí lo firmamos de una vez. Pero vamos a preocuparnos por Xbox y Play porque la neta es que no están cumpliendo con la demanda que se requiere. Sí, Play probablemente sea el que le vaya a aventar el tiro a Nintendo, pero vamos viendo y necesitan juegos. Siempre sabemos que todo lo que mueve a las pinches consolas son los videojuegos y esperemos que ya anuncien para las dos, ¿eh? Porque Xbox y Play se están quedando abajo. Ojo ahí, cabroncitos, ojo ahí. ¿Te mama las rebajas de videojuegos? Pues, ¿qué crees? En Steam, Capcom rebajó un putero de juegos y aquí te los traigo y te voy a dar los precios para que vayas y ya por fin dejes de jugar el puto Free Fire, te metas a tu puta PC, bajes el pinche Steam y te compres unos juegos que ni siquiera están tan caros. Yo les voy a decir cuáles son y la verdad es que hay joyitas, ¿eh? Ojo. Por la esquina derecha tenemos a Monster Hunter Iceborne Deluxe Edition. Por 640 pesitos. Este sí está medio carito, pero para los fans de Monster Hunter, ahí está. Devil May Cry 5 Deluxe Edition en 540 pesos. Devil May Cry 4 llega por tan solo 200 pesitos. Es la edición de lujo. Dense, dense Devil May Cry. Si ustedes no le han entrado a ese juego, neta, sí, le están cagando, ¿eh? Es así una joyita y probablemente si tú no le has entrado, vas a conocer al buen Dante. Devil May Cry HD viene por 376 pesitos. Así que esta madre trae como varios juegos de Devil May Cry, así que éntrenle para que se vayan dando cuenta de la joyita que es. De hecho, aquí les voy a decir un dato curioso: la saga Devil May Cry es lo que iba a ser de Resident Evil 4. Así es, o sea, si ustedes no saben este pedo, el cabrón que hizo Resident Evil 4, su primer concepto para videojuego fue Devil May Cry, y ya lo tenía tan avanzado que no lo tiraron a la basura y ahora se convirtió pues en esto. Así que váyanse, si ustedes se quejaban de que Resident Evil valió verga y que cambió un chingo sus mecánicas, vean cómo iba a ser antes y dense Devil May Cry. El primer Dead Rising llega por 60 pesitos, no mames, ya cómpralo. Y si tú dices, es que lo viejo no es lo mío, el Dead Rising 4 está en 150 pesitos, güey, no mames. Así que ya saben, todas estas ofertas ya están en Steam, así que vayan. Dense, compren algo de Capcom. Capcom está ahí como pinche mendigo diciendo, ya no vendo ni madres, todavía no sale mi Resident nuevo que nada más le importa por la vieja de las chichotas. Vayan y cómprenle algo al señor. Yo creo que aquí en el Game Night Show voy a abrir una sección que se llame personas pendejas que juegan a videojuegos. Ayer tuvimos al señor FIFA que insultó a un señor de verdad por lo que hizo su jugador de fútbol. Dios mío. Pues hoy tuvimos a hombre arrestado de 39 años que amenazó de muerte a Square
Enix. Al parecer el cabroncito mandó amenazas de muerte, de hecho mandó 37. Y no se conformaba con un chinga tu madre, lo tuvo que hacer, pero llevarlo a niveles exponenciales. El señor se quejaba de un juego, no especificaron cuál, el cual este señor nos decía que era muy injusto. Tienes 39 años. De entrada, la vida ya es injusta para ti. Ya no puedes hacer nada, el pito ya no se te para. Y vienes y te quejas de Square Enix, de los pocos desarrolladores, en mi opinión, que lo están haciendo bien. Su Final Fantasy VII me voló la pinche cabeza. Y vienes y te quejas. Rise, no, motherfucker. No, seguro este señor disfrutaba de noches de Free Fire o unas mamadas así. Para buenas noticias para todos, pues al parecer el señor ya fue arrestado y pues de ahí yo creo que lo van a procesar, porque amenazar de muerte es algo muy fuerte. Por eso cuando ustedes me dicen cosas malas, yo también me pongo mal. Por favor, ya no me afectan sus comentarios. No me afectan, ya déjenme. Y ya para ir cerrando, vamos a celebrar los 21 años que cumplió ayer el PlayStation 2. Para muchos, la mejor consola de la historia. Para mí, una consola muy buena, sí, pero hay algo que no puedo negar yo, y es que esta madre es la consola más vendida de la historia. Eso prácticamente ya la pone en el top 1, y pues yo entiendo de dónde viene. Los juegos eran cosas que ya nunca vamos a volver a ver. O sea, salió una película, juego, película, juego. Y hasta eso, los juegos, la gran mayoría tenían una gran calidad, y eso es algo que no se repite hoy en día. Aún recuerdo cuando PlayStation entró a la competencia contra Nintendo y fue su primer año y le partió su madre con el PlayStation 1. Todo el mundo esperaba muchas cosas de la secuela y ¿qué recibimos? ¡Pum! Un putazo en la cara de Nintendo, que básicamente lo dejó tiritando porque fue una de las peores consolas de el Nintendo. No estoy hablando de juegos, sino más bien de vender consolas, el Nintendo GameCube, y aquí fue cuando PlayStation ya se posicionó como el puto rey de ventas. Y ahora quiero que ustedes me digan qué opinan del PlayStation 2. ¿Le entraron? Yo creo que mucha de la gente de México en esta época, la verdad es que sí le entró al PlayStation 2 y mucha gente lo tuvo. Obviamente aquí lo teníamos chipeado, o sea, me incluyo. FBI, open up. Eso no quitaba que pudiéramos disfrutar de joyitas como... Yo nomás les voy a decir algunos nombres y ustedes se van a cagar. Chéquense nada más. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Metal Gear Solid 2 y el 3. God of War 1 y 2. Ico. Shadow of the Colossus. El pinche Gran Turismo. La joyita de Jak and Daxter de Naughty Dog, que no todo el mundo le entró. Y todo esto sin mencionar los que no son exclusivos. Ya todo el mundo sabe que es su Grand Theft Auto San Andrés, que es su pinche Resident Evil 4, que es su Midnight Club. Todo eso lo podías jugar en una sola consola. Y la verdad es que nosotros aquí sí celebramos al PlayStation 2. Nuestro señor ahí, siempre posicionado hasta arriba. El PlayStation 2, una de las mejores consolas de la historia, sin duda alguna. Nadie puede demeritar eso. Y ustedes, quiero que me cuenten, ¿cuáles son esos juegos de PlayStation 2 a los que más le entraron? Y una vivencia que hayan tenido ahí, así como de, güey, pues yo conocí a mi vieja, güey, jugando el Resident 4. O yo le partí a su madre a un compa porque me ganó en el Burnout. Quiero celebrar con algo, yo creo que hoy me voy a poner hasta la madre jugando Pitch Play 2. Esto fue todo por las noticias del viernes. Ya saben que si les latió este pedo, se pueden suscribir al canal, dejar su comentario, dejar un buen like. Y si no me quieren seguir en YouTube, pues ahí también estamos en TikTok, chinguele y chinguele. Ya saben que nos vemos mañana con un contenido diferente, va a ser un top. Y ya nomás les voy a ir spoileando algo. Nuestro primero fue de juegos de PlayStation 1, el segundo fue de Pokémon, que de hecho se podría entender que es de Nintendo, y esta semana toca algo de Xbox, así que ya saben que si les late este pedo se pueden suscribir para que se enteren absolutamente de todas las noticias más gamer. Yo soy el Vivo Pérez y nos vemos mañana, cambio y fuera. Y Marcus, ya se me acabó la marihuana.